I would describe my life as a rocky road because things were not too easy for me. But now, I see myself forging ahead. When the war came, I was a teenager, and it was like you are leaving from grace, from way up and dropping to the floor. We were humiliated. We were tortured. Some of my friends were raped. We ran from our homes. People were killed before us. I had to go into exile to live as a refugee. But I swallowed the bitter pills and came back home. Siempre digo que no se es periodista cuando se oculta la verdad. Hoy en día hay muchos que dicen ser periodistas, pero en realidad se han convertido en activistas de una u otra ideología, y eso para mí no es periodismo. Tuve que salir de Honduras para salvaguardar mi vida. Me secuestraron, me intentaron matar varias veces por hacer periodismo de investigación. Por un tema en concreto que era investigar un tipo de extorsión que allá le llaman impuesto de guerra, que en teoría lo cobran las maras y pandillas, pero hay gente del gobierno, de instituciones bancarias y empresas involucradas en este tema. In a nutshell, the war was brutal. The war in Liberia was very brutal. The rebels came July 2nd, 1990. They arrived in my Pinsville area outside of Monrovia. I was 8 months pregnant. They called themselves freedom fighters, but I called them freedom killers because they killed us. For no reason. The war made my father to meet his death. He died quicker than I thought because he was beaten. He was brutalized because he was working in the past government. And they said he ate all of the money. That was why his stomach big. So they beat him on his head with gun and he died. He had money, 250,000, over 250,000 people that died in the Liberian Civil War. Lo duro es que te saques de tu entorno de trabajo, ¿no? Que no puedas hacer lo que siempre has hecho. Aquí puedo hacer incidencia, puedo hacer un montón de cosas, pero no puedo hacer, no puedo escribir en un diario, no puedo tener un programa de radio, porque no se da la oportunidad hasta ahora. Suele estresarme mucho. A veces entro en momentos de depresión que me es difícil contenerme. Y pues gracias al acompañamiento de mi pareja, pues lo logro superar un poco, pero no es nada fácil. Todo ha sido muy difícil. Desde el momento que estábamos en Honduras, al llegar acá también fue muy difícil para mí porque fue un cambio drástico. No me miraba en el futuro de que fuera. Yo pensaba ver a nuestros hijos disfrutar cada etapa. Sí, eso es un poco. Niños, todo. Uh-huh. Y pasar con ellos siempre. Y pues, esto me marcó. ¿Te acuerdas todo el? Todo ese momento duro que pasé en Tegucigalpa, que tú tenías que irte una semana, volver. La vida nos cambió totalmente de como decimos allá, de la noche a la mañana. Es que ese fue el gran problema, que rompimos con todo el entorno que teníamos y pues, como decimos, a comenzar de cero. Algo que nos ha ayudado mucho es eso, que nos hemos apoyado mutuamente. Sí. Bueno, tú eres más fuerte que yo. No, aparentemente. Sí. A veces, no sé.
Quizás es que tal vez por mis grados de locura aparento ser más fuerte, pero sin tu apoyo es que sería como imposible. Quizás los pueblos nunca nos recuerden como grandes luchadores, pero al menos nosotros nos quedamos con esa satisfacción que incluso hemos llegado hasta el extremo de sacrificar estar con nuestros hijos por la lucha, ¿no? We have a lot of work to do in Liberia. We have to make sure that the government stick to their promise of cutting. You better all keep watching and supporting my work. I hope I don't have to face death threat to get your attention again. Ladies and gentlemen, thank you. I became an award-winning journalist when I wrote a story on female genital cutting. Many of the newspapers and news outlets were owned by male editors. So they would always carry political stories and not female stories. Female circumcision was a taboo in my country. Nobody dared talk about it. Nobody dared spoke about it. If we don't air our issues, nobody will know what we are going through. But when I did the story, it enraged the traditional people that said I had no business saying what was not my business. I refused to listen. This is why I went deeper into the story. And they came after me, I had to go into hiding. I was in hiding for 3 weeks. Whenever they threatened me, they would tell me they are going for my daughter, because when I was in hiding, the traditional people went to look for her. The international community, CPJ, Committee to Protect Journalists, Amnesty International, they all wrote Ellen Johnson Sirleaf and the government an open letter, and the government was being questioned. Where the female go to be circumcised is called the Sandy Bush. So after 3 weeks, the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of Information, and the Ministry of Gender came together with a public statement. All Bush schools should be suspended for time indefinite. And then my name had gone all over. 3 international awards I won that year for what I did. Me habían señalado tu caso desde el PEN Internacional y la forma que yo vi de poderte ayudar por la situación que estabas pasando en Madrid era que tú entrases dentro de este programa del ICOR, dentro de la Red Internacional de Ciudades Refugio. Como sabes, el PEN Internacional tiene esos investigadores que hacen un seguimiento de los casos de escritores perseguidos en todo el mundo. En algunos casos, cuando la situación es muy preocupante, muy grave, y se ve que para este escritor es mejor salir del país, es cuando se intenta buscar un sitio para este escritor. Como tú ya estabas en Madrid y ya eras solicitante de protección internacional, hemos pensado aprovechar la situación y pedirte que vinieras aquí. Sí, que en Madrid la hemos pasado muy mal. Pues sí, pero me gustaría saber más cómo funciona realmente el tema de la ciudad de refugio, ¿no? Sí. Porque digamos, es una red de ciudades. Quiere decir que siempre es necesario el apoyo de la administración para ese programa. Pero también se busca, siempre que sea posible, la coordinación de un centro cultural, porque lo que se ha visto con experiencias anteriores es que si cuando el escritor viene acogido no hay también una coordinación que le acompañe en el trabajo cultural, en ayudarle a volver a tener su voz,
que pueda encontrarse con otra gente del país que tenga la misma, los mismos intereses culturales, esta voz queda silenciada. Este debate tratará de la defensa de la libertad de expresión y del riesgo para informar de los abusos de poder, de los gobiernos corruptos, la falta de democracia o investigar el crimen organizado. Milton es acogido por el programa Escritor Acogido, que es un programa impulsado por el PEN catalán desde el 2006. Es de Honduras, donde hace décadas que es, ha sido periodista, en medios escritos, pero también como locutor y radiofónico. Sus reportajes de investigación le han comportado ser objeto de múltiples amenazas por parte tanto de las autoridades gubernamentales como del crimen organizado. Gracias al apoyo de Reporteros Sin Fronteras, de Freedom House y del PEN Internacional, pudo salir de Honduras y refugiarse en España en diciembre de 2016. Ha sido un poco duro porque salir de Honduras a un país en donde no se te reconozca tu labor en los medios de comunicación y solo quieran hacerte entrevistas. Yo creo que al día de hoy, si he enviado 200 currículos, es poco. Todos quieren, los medios de comunicación en España quieren colaboraciones gratuitas, pero nada remunerado. Hacia Honduras he hecho algún tipo de colaboraciones, pero que no es una situación remunerada, lo hacemos porque estamos comprometidos. Seguiremos trabajando desde cualquier trinchera, pero no es fácil, no es fácil. Se los puedo asegurar que no es nada fácil ejercer el periodismo en una condición de exiliado. When I got in the field of journalism, there were not many women in the field of journalism. There were just a few. Sometimes you go to a newsroom, they will always make passes at you. If you refuse, your life becomes a nightmare. Females were marginalized in the newsroom. We were always in the back. So, being a female journalist in Liberia at the time I started journalism was tough. They believed that female could not go after hard stories. Women go after harder news, even more than men. Because places women go, men are not allowed to go. We go there and get the news. So they can no longer tell us women cannot get hard news. That's a lie. What's about you? You my daughter, not going to school. Yeah, oh yeah. She not going to school. Why is she not in school? No money. They say government school are free, but not free. We are dying here slowly. I mean, we are really dying. Living as a female in Liberia now, we have found our place. No more violation against women. No. If I can use the voice to talk for other women who are violated, I'm telling you that we women, we are moving. El riesgo que se corre al decir las cosas como son la verdad, no, porque la verdad no es absoluta, ¿no? Lo importante es divulgar las cosas como han sucedido, el hecho como tal, ¿no? El riesgo es muy duro, es muy complicado, porque no solo pones en riesgo tu vida, pones en riesgo también la vida de tu familia, incluso de amigos que te rodean, de equipos de trabajo que te rodean muchas veces. Pero esa parte, ese riesgo, tú muchas veces cuando estás en el campo, cuando haces periodismo de investigación, lo haces porque sientes ese compromiso con la sociedad, que alguien tiene que hablar por las demás personas, alguien tiene que denunciar, y si tú no lo haces, otro lo hará, pero bueno, al final siempre es así. My job makes me understand people more
because I laid the pin. Everything I report on, I laid it. I laid harassment. I laid intimidation. I laid molestation. I laid violence. Everything that I write about, it means I have passed through it. I relate to that person faster and quicker because I know I was once there on that same lane. So when I see someone write violated, I think about when my life was violated, I had nobody to talk for me. But they are lucky because they have me to speak for them. So I relate to them faster because every pain they are going through, I went through it and emerged to be what I am. Hola. Hello. Hola, un gusto saludarte. Same to you. It's a pleasure meeting you. He visto tu historia en internet y sobre lo que te ha pasado y bueno, es muy admirable. Siempre sigo la trayectoria de grandes mujeres en el mundo, como en tu caso. Yes, working as a female journalist in Liberia is very challenging. Because sometimes when you are speaking for the rights of women, the very women you are speaking for, they come after you. Hablando más o menos sobre nuestra situación, que son casos muy similares, claro está, tú estás siempre en tu país de origen, yo ahora estoy en el exilio, pero la persecución continúa donde estemos. Y bueno, las historias son bastante hermanadas, bastante parecidas, porque es por defender la libertad de expresión, la libertad de prensa y por atacar la corrupción en nuestros respectivos países. ¿Se te ocurre algo que podríamos como aportar como periodistas para mejorar un poco esta situación? You should not give up. You should continue as a journalist. No level of threat should make him to give up his profession. This profession of journalism is a very noble profession. He shouldn't give up. He should continue. Muy bien. Pues un abrazo y mucha suerte. Éxitos. Bye-bye. Thank you for everything also. Bye-bye. Me gustaría hablarles un poco el tema de las caravanas de migrantes que se están dando ahora, que es precisamente lo que le pedí a Manolo, que más allá de enfocar mi situación, enfocarlo al contexto de la crisis humanitaria que está viviendo nuestros países centroamericanos ahora mismo, ¿no? El pasado 13 de octubre salieron desde mi ciudad, San Pedro Sula, unas 1.260 personas por carretera con destino a los Estados Unidos, llegaron a la frontera sur de Guatemala y bueno, ya estando ahí, pues ya se les unieron más personas, pues llegaban a unas 3.500 personas. ¿Con mi nariz rota? En medio de... Sí, como un tomate. No, en medio de... Como una pera. ¿Tu trabajo llega de algún modo, llega a Honduras ahora? Mucho. Están reproduciendo todo el material que denuncias, entrevistas y todo, ellos lo están reproduciendo. De hecho, están haciendo un expediente esperando que regrese con todo eso. Volvemos al punto inicial. Tú me dices, yo un arrebato volvería. Tú no puedes volver. Yo sé que es muy complicado reconstruir tu vida, tu calidad de trabajo profesional, pero en un año esa situación de riesgo no desaparece. No. Entonces, por mucho que la persona... psicológicamente se cure un poquito, si al año vuelve al mismo punto en el que estaba, ¿para qué sirve este trabajo que estamos haciendo? Nada. Esa es mi... No sirve de nada. De hecho, no te lo quise comentar porque sabía que me ibas a decir un par de cosas, pero hace dos semanas intenté regresar a Honduras, ir a las caravanas a México. Sí, que sí. Y ya lo había hablado con Bartolo y con otra gente, pero bueno, al final... Una noche, Zeita toda la noche se desveló reclamándome. Y digo, bueno, y le escribió a mi madre
Y me llamó inmediatamente mi madre y me dijo, ¿qué te pasa? Hay mucho más riesgo que posibilidades de hacer algo interesante. No vas a ir, ¿no? It does not matter how many times she fell, but picking up the torch and going forging ahead, going ahead, that resilience is what's important, because you are going to meet your goal. This is what I do. So you should be resilient if you want to be what you want to be. Anybody can do that. So this is why, you see, I keep moving. I keep that resilience. Because I want to reach my goal. One disappointment after another does not mean life has ended for you. Keep on. I was beaten in better relationship. I had one broken relationship after another. It does not mean my life was finished. I moved ahead because of the resilience. Leave those things in the past. It no longer matters. It's the past. Forge ahead for the future and become a better person, so that when you speak, people know from whence you came. El futuro para mí, en teoría, no existe. Siento que el pasado ya está atrás, se fue. Es para plasmarlo en la historia de nuestras vidas. Y vivimos el presente. Yo vivo los 30 segundos de vida. Si el mañana llega, pues que llegue, pero no me voy a agobiar por eso, porque no creo en el futuro. Yo solo no podría cambiar el entorno de mi país. En realidad somos muy pocas personas las que estamos luchando contra el sistema. Y por lo menos ahora la juventud se está dando cuenta que hay más corrupción y ha habido un despertar emocional de la población que se ha creado más conciencia en este sentido con lo que nosotros hacemos. Porque no solo es Milton Robles, o sea, hay otras personas que también lo hacen. Un griego es un narrador de historia. Que en la antigüedad, en mi pueblo, como nos lo contaba, era una persona encargada de contar las historias del pueblo. Por ejemplo, fácilmente lo que se hace hoy en la tele, las noticias, sería un griego, pero tenía una función diversa. Es decir, no solo contaba estas cosas, sino que contaba también historias para informar al pueblo o a la generación de su pasado, explicarles cómo fue su pasado. Y un griot es alguien que se expresa a través del cuento, a través de la música, a través de la comedia un poco, y que sabe llegar a cualquier persona de cualquier edad, en cualquier momento. Una mentira, gran mentira, la tierra prometida, donde es la mentira. Pareco existe, no es Europa, pasó el mundo, yo soy la, ya me dejará. Salí de Argelia definitivamente durante la Guerra Civil, en los 90. Trabajaba en submarinos en la Armada Argelina, en Merzel-Kebir, al lado de Orán, la segunda ciudad más grande de Argelia. Y empezaron los disturbios, manifestaciones, emboscadas a militares. Y un día nos pidieron de salir en la calle con Kalashnikov y balas reales. Me he dado cuenta que yo no era un militar en mi mente. Matar a una persona no soy capaz. Y he huido de la Armada. Y encima tenía un problema porque en mi barrio yo estaba, bueno, el punto de mira de esta gente. Un día u otro me habrían matado.
Y en este momento llegaba una prima mía que estaba ya empezando a hacer un cortometraje en Argelia. Y es lo que quería hacer yo, en realidad, es decir cosas, denunciar. Esta época era impensable empezar a hacer cine en Argelia, ya todo estaba parado. Pues decidí irme y Eric Catlon, el productor de Clara Film, me ha dicho, si quieres pues trabajar en cine, yo te abro la puerta y puedes venir en París. Bueno, mientras tú irías llevándole... Europa era como la fuente de toda mi curiosidad. Yo veía a los africanos que viven en Europa. Cuando regresan en África, les respetamos mucho. Y entonces yo siempre me hacía esta pregunta, ¿qué es Europa? ¿Cómo la gente vive en Europa? El productor me ha pagado un año a Túnez para que ayude a escribir un largometraje. Y cuando se acabó la escritura pues, de este largometraje que se llama Bajo los pies de las mujeres, pues me ha hecho venir a París, me ha hecho una formación casi privada y me ha pedido de actuar en la película. Y como una sorpresa y encima trabajaban gente como Claudia Cardinal, Guy Bedos. Yo en esta época estaba muy mal porque cuando te vas de tu país en una situación de guerra te sientes culpable. Esta película hablaba de la guerra de Argelia contra Francia y hacía un papel de un responsable de Frente de Liberación Nacional como era mi tío. Y no sé por qué me sentí mejor haciendo esta película, contando algo positivo que ha pasado por nosotros en la historia. Y ha sido esto mi introducción en el cine. Bienvenido. ¿Quieres algo? No, bien, gracias. ¿Verdad? Estaré buscando otro club. Yo quería intentar un poco que nos conozcamos mejor, porque en el punto donde has hablado de búsqueda de libertad y has mezclado todas estas cosas, justamente yo diría que es el objetivo de mi arte. Es decir, demostrar a través de lo que hago que no nos desplazamos solo por necesidad de comer, o de ganar más dinero, o de tener una vida mejor. Sí, es una necesidad siempre, pero no es siempre una necesidad material. Es una necesidad de cambiar de aire, es una necesidad de libertad, es una necesidad de trabajar, es una necesidad de expresarse. ¿Tú cómo llegaste a integrarte aquí como actor? ¿Cómo te recibieron? ¿Fue fácil para ti integrarte? Yo tengo mucha suerte. Mi suerte está la desgracia. Mi suerte es que somos pocos actores magrebíes. Yo soy el único argelino aquí, actor en España. Todos son marroquíes. Pero la desgracia es que hay una moda de películas de terrorismo. Y nos cogen para hacer de terroristas. Es esto un poco... Es bueno para mí... Porque tener trabajo, sí. Y trabajar. Pero no es lo que quieres expresar. No. Nadar en el mar para llegar a Europa. Mira humanos, mira la muerte. Yo, por ejemplo, hablo para la gente que viene a Europa por este camino cruzando la valla porque reivindica una libertad de movimiento. No hablo por los que huyen de la guerra, no hablo por los que huyen del hambre o de todo eso, pero quiero demostrar que también hay una parte que no conocen ni la guerra ni el hambre, pero que solo reivindican esta libertad de movimiento, de poder irse de África a Europa, como todo el mundo lo hace. Es algo natural. Los europeos van a Estados Unidos o van a África normalmente, pero los africanos no pueden venir aquí. Al final, lo que la gente quiere demostrar es que vienen porque tienen hambre, porque están en guerra. No. Vienen porque quieren venir. Y me parece legítimo que una persona busque una forma de ir a otro país, aunque sea para 2 meses. Yo, si hubiera venido en el avión,
no estaría 3 años aquí como bloqueado sin poder volver. Son 5 años que no he vuelto de mi país. Si hubiera venido normalmente, yo así haría mis 6 meses o 1 año y vuelvo a mi país. Hago otra cosa o a lo mejor otro día voy a otro país. Y vengo por algo preciso, por ejemplo, estudiar. Vengo aquí, estudio 5 años o 2 años, vuelvo a mi país. Es porque no tengo esta posibilidad que escojo este camino. Los niños me preguntan muchísimo sobre mi trabajo, sobre cómo he llegado a hacer este trabajo y cómo, y cómo, y cómo. Creo que mi experiencia puede ayudar a algunos, sobre todo a aquellos que no les han transmitido confianza en ellos mismos. Hablo muchísimo con ellos de lo que quieren hacer y recordarles por qué están aquí, sobre todo hablarles de cómo viven la gente aquí, porque tienen una visión distorsionada, como la gente de aquí, sobre el norte de África y el norte de África sobre el sur de Europa. Sobre todo la idea que van a encontrar una vida mejor aquí, enseguida o ya preparada, pues ponerles al día y decirles que vosotros tenéis que trabajarla y ganarla. Claro, yo voy aquí, estamos sentados aquí. Viajar es la escuela de la vida, pero si viajar es la escuela de la vida, Marruecos es la universidad. Nos impone una forma de vivir, una forma de hacer, una forma de comportarse que hay que conocer, entender, aplicar para poder seguir tu viaje. Y en Marruecos yo he pasado 22 meses. Después, cuando digo, en ese preciso momento el cielo se abrió. Y entonces ahí le andas. Vale. Cruzar el mar en una patera primero es una locura. Lo digo como una persona que ya hoy en España puede proyectarse y ver su pasado y hablarlo así, que es una locura, pero es una locura de verdad. Y vamos ahí con ramas, 12 personas, en algo que solo cabe, donde cabe solo 2 o 3 personas. Así, 1, 2, 3, más de 10 veces lo he hecho. Varias veces, vamos, hay muchos que van así. Otros consiguen llegar, otros mueren. Otros te recogen la marina y te devuelven a Marruecos. Es una locura, pero es algo que se hace cuando hay realmente necesidad de irse de Marruecos y de llegar a Europa. Entonces, cuando terminemos todas las historias, pues entonces... Vale, pero ¿y él? كاين بزاف التكوين المهني تاع ميكانيك تبدي بالقرايه. يتبعدوا الدوسي واش هو الموتور واش هادي واش هادي كيفاش تخدم هادي وين يمشي الزيت وين يمشي الماء وين يمشي ليسونس كاع هاد الصوالح هادو تقدر تلقاهم تما واش باغي تكون تما. Los problemas que van a encontrar estos chicos es la falta de voluntad política para ayudarles. Hay muchas carencias en muchos sentidos, como de material, de escuelas, de formación, de personal sanitario, sobre todo. Y después a veces vienen que les falta un año para hacer 18 años y les hacen papeles y 18 años les ponen afuera. Y adiós, tienes que espabilarte. Y un niño no puede convertirse a un adulto responsable de un día a otro. Sobre todo estos chicos que les han faltado mucho educación, amor, comprensión y otras cosas. Zakaria. Morsitzia. ¿Eh? Morsitzia. ¿Elas? ¿Ande malo? هنا شو متبعت الناس هنا للمغرب يمشيو السياحه المغرب غير هنايا نيت ها غير هنا ما انا كاع هاد لي ميتي هادو حتى انت تقدر تلقى في الانترنت صوالح اللي تفورميوك قبل ما تمشي دير تقدر تقرا بانترنت من بعد تمشي دير لي زيكزام وسهله ماشي واعره ماشي واعره ماشي حاجه مستحيله اصلا لا ما كانش هو الواحد لازم يختار واش حاب يدير.
hay desilusión un poco cuando llegamos a Europa. No por lo que es Europa, sino por lo que nos imaginamos que puede ser Europa. Y pensamos en la facilidad de conseguir todo. Al final no es así, porque yo, por ejemplo, quiero ganar dinero rápidamente. Necesito trabajar para ganar dinero. Vale, quiero trabajar. Necesitas un permiso de trabajo. Quiero un permiso de trabajo. Necesita tener una residencia. Y la residencia hay que esperar 3 años. Al final es mucho más difícil que lo esperábamos. Pero no de todo. Porque es lo que, la idea que teníamos nosotros de Europa no es la que encontramos aquí. Y al llegar aquí nos damos cuenta que no es todo fácil ni rápido. Pero no es imposible de conseguir. Mi sueño, lo sigo. Lo que más echo de menos en mi país es mi familia, mi madre sobre todo. Que yo hasta el 2013, cuando me fui de mi país, yo nunca había pasado 3 meses lejos de mi madre. Así que es la persona que quiero más que todo en el mundo y la echo de menos. Echo de menos a mi familia, echo de menos a mis amigos. Echo de menos a nuestras costumbres que teníamos así, de que la cosa no era tan seria. Aquí la cosa es muy seria. ¿Sabes? Se dice siempre que el europeo sí que tiene la hora y el africano tiene el tiempo. Es decir, cuando haces una cosa no te preocupas de saber si la hora me acaba o tengo que ir a tal hora a otro sitio. No. Porque lo haces, lo disfrutas en todo. Con tus amigos estando ahí haciendo cualquier tontería, porque mañana puedes hacer lo que tenía previsto por la tarde. No pasa nada. Aquí sí que pasa. Pero bueno, aprendo también a ser riguroso con la hora y sí, al final no está mal. En Alemania, guten Tag. Guten Tag. En Italia, buongiorno. Buongiorno. En Portugal, buen día. Buen día. En España, buenos. Buenos días. En España, buenos días a todos. Tengo también una otra historia, un impedimento un poco en estas cosas. Es que a mí no me gustan los concursos. Es decir, no me gustan las cosas que compare a la gente como para seleccionarlos. No sé por qué, pero no me gusta. Yo nunca lo he hecho este tipo de cosas. Es decir, porque considero que si vamos 5, pierden 4. ¿Sabes? Y los que pierden no pierden por ser malos. Pero este fracaso o esta pequeña derrota les puede afectar toda su vida. Y hay gente que deja su profesión por eso, porque sí, considera que no ha sido a la altura. Sí, pero yo, por ejemplo, yo cojo esto como una cosa muy simple. Es un dicho de mi país que dice «Lima huli ke aiek». Lo que no es tuyo te cansa. Y lo que es tuyo lo encontrarás en el camino. Dame la mano. Esto me ha gustado. Yo considero que la riqueza en sí misma no es tener una casa de 10 habitaciones y dormir en una habitación. Porque al final, aunque tienes miles de casas, solo duermes en una habitación. Aunque tienes toda una casa de comida, solo comes un plato. Tu organismo no aguanta más. Yo considero mi riqueza como la forma de poder compartir con mucha gente, con mucho más gente. Pero yo estoy ya contribuyendo, intentando salir de esta posición de pobreza que se podía considerar. Que yo era he nacido en una familia de agricultores que no tenía mucho futuro, pero he ido desde ahí hasta Europa y sigo persiguiendo mi sueño hasta conseguirlo y demostrar a la gente que sí se puede. Si uno quiere, sí puede. La diferencia en el ámbito del cine y sobre todo como actor es muy diferente de ser de aquí, porque todavía existe este cliché en el cine: si es ruso eres mafioso, si eres francés eres vendedor de vinos, si eres argelino eres terrorista, si eres esto eres esto. Después los precios, intentan siempre pagarte menos porque eres extranjero. Digo intenta porque cuando sabes que no tienen más remedio, pues te pagan lo que tienes que pagar. Y después no puedes pretender a cosas como dirigir. Yo había empezado a dirigir en Francia, había hecho
un cortometraje que se llama La Femme de Voilier. Hemos ganado muchos premios y uno de ellos es de Canal Plus, que era, me han dado dinero para hacer otro que se llama Clandestino. Teatro sin Papeles es un teatro que yo he descubierto el año pasado. Un compañero mío con quien vivía, Hassan, se iba todos los días, decía, voy a ensayo de teatro. Y luego decía, tenemos hoy una obra que vamos a presentar. Invitaba a gente y yo nunca había tenido la oportunidad. Y un día le dije, vale, yo voy a asistir. Yo fui ahí a la sala y me encantó ver cómo actúan, lo que expresan, lo que denuncia o lo que hablan, lo que intenta representar. Y la mayoría de los miembros de este grupo ya eran conocidos para mí. Así que les dije, vale, yo encantado unirme a vosotros. Cuando podáis, me apuntáis y yo empiezo a hablar con vosotros y asisto. Y este año hemos empezado los ensayos juntos. Y nada, les invito a que desconecten los móviles, supongo que lo han hecho ya. Los móviles nos van a estorbar mucho. A que estemos aquí y en 2 minutos entramos. Muchas gracias. Bueno, el escenario es algo mágico, es como una droga. Una vez que lo has probado y que has sentido la respiración del público y que has compartido con tus compañeros una obra, un texto, que trabajemos en series, un cine, todo esto, nuestra esencia es el teatro, nuestra tierra es el teatro. El teatro para mí es un medio de llegar a la gente. No sé si sería algo más, sí, a lo mejor, pero si tengo que expresarlo con palabras, es eso. Es algo que se hace entre todos para juntar, unir los talentos, las inteligencias, los pensamientos y expresarlo al público. A través del teatro representa estas cosas que yo hago en mi monólogo, que yo digo en mi monólogo, sí, representan cómo vamos de nuestro país, las razones, por qué, cómo lo pasamos y a llegar en Europa, en qué nos enfrentamos. Es un medio para mí, de llegar a la gente. El mundo entero, porque no solo España, pensamos que el mundo entero sabe cómo vivimos los inmigrantes, cuáles son las dificultades que subimos ahí en el camino para llegar aquí. Pero me di cuenta que casi nadie lo sabía. Y de ahí me elaboré un espectáculo completo. Es decir, que se intitula Un sueño con trampa. Este espectáculo es un espectáculo que cuenta la historia de un inmigrante, en este caso yo, desde su país, su motivación, sus razones, las dificultades que ha conocido para llegar a esta decisión, cómo ha vivido su camino, la separación con su familia, cómo ha vivido este camino hasta Europa, las dificultades, y a Europa la ilusión, la desilusión, con muchas anécdotas acompañando de canciones. Ahora además es muy grande porque ahora tengo un grupo de danza africana, así que el espectáculo es un conjunto de baile, de canto y de cuento. Y recuerda, mucha gente pequeña. ¿En lugares pequeños? Haciendo cosas pequeñas. ¡Podemos cambiar el mundo! Emigrar es como nacer, porque es doloroso la inmigración. Es como un parto. Pero cuando después estás fuera, empiezas a respirar, empiezas a ver los colores, empiezas a hablar, empiezas a descubrir el mundo, empiezas a vivir al exterior, pues te hace mucho más fuerte, mucho más fuerte. Aprendes lenguas, conoces otras nacionalidades, otras realidades. Te enfrentas a ti mismo, a tus mancanzas, a tus, lo que te falta en la vida. Si puedo viajar en el pasado y me veo a mí mismo con 24 años, al punto de dejar mi Kalashnikov a mi amigo y desertar, me diría a mí mismo, hazlo. ¿Ves este? La canción. Dices que es una cosa de esperanza.
una persona digna. Y quiero expresarlo en la vida, que cuál sería una persona que vive de forma digna. Es que vive con lo que él quiere. Es decir, si una persona es pobre y que acepta su pobreza, es digna. Si una persona es pobre, pero que lo que quería es tener más, no está viviendo una vida digna, porque para él no es lo que quiere. La dignidad para mí sería eso, de vivir como tú quieres, como tú lo sientes desde tu interior, no para complacer al otro, no para someterte a lo que el otro ya te exige o lo había ya planteado.